Pues pasamos al siguiente cartel. Estarán María Elena Quintana Sierra, Gloria María Solares Díaz y Reinoldes y Vicente Barragán Hidalgo. Sí, bueno, con el título Germinación in vitro de mamilaria nivosa y mamilaria densispina. Adelante, por favor. Hola, buen día. El trabajo se titula Germinación in vitro de mamilaria nivosa y mamilaria densispina. Colaboraron en este trabajo Gloria Solares, Reinoldes Barragán y María Elena Quintana, del área de Bioquímica y Fisiología Vegetal de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Demos inicio a la presentación. Las cactáceas son un grupo representativo de México. El 57% de las especies son endémicas y el 30% se encuentran en riesgo. En la actualidad, están entre los grupos taxonómicos más amenazados, evaluando hasta la fecha el 31% de 1.478 especies. El género Mamilaria representa el 24% de las cactáceas mexicanas y más del 50% se encuentran en riesgo, ubicándolo como un grupo importante de estudio del cual es necesario generar información para su conservación. La mamilaria densispina, conocida como biznaga de espinas densas, es una planta simple de tallo globoso o cilíndrico corto de hasta 10 centímetros de alto, flores de color amarillo, espinas amarillas y semillas de color castaño oscuro. Presentan una amplia distribución y no se conocen factores que afecten su sobrevivencia. La mamilaria nivosa es un cactus solitario, puede llegar a medir 40 centímetros de diámetro, tallo globoso a cilíndrico corto, flores diurnas de color amarillo y semillas de color marrón. En el año 2013 fue evaluada por la lista roja de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo catalogada como preocupación menor. El objetivo fue analizar la respuesta de germinación en condiciones de cultivo in vitro de mamilaria densispina y mamilaria nivosa. Para su establecimiento se hizo lo siguiente. Se inició con la selección del esplante, el cual consistió de semillas de ambas especies. Previo a la siembra, fueron colocadas en una solución de ácido sulfúrico al 30% y ahí permanecieron por 15 minutos. Se retiró la solución y se realizaron 3 lavados con agua corriente para retirar el exceso de ácido. Se desinfectaron las semillas en una solución de carbendazim al 0.2% durante 15 minutos. Posteriormente una solución jabonosa al 5% por 12 minutos, seguida de alcohol al 96% por 1 minuto. Finalmente, a una solución de hipoclorito de sodio al 25% por 18 minutos y 3 enjuagues con agua destilada estéril dentro de la campana de flujo laminar. La siembra y el trasplante se realizaron en condiciones de asepsia en una campana de flujo laminar. El medio base utilizado fue el MS, Murashin Aniscoop, al 25% y a continuación se muestra la tabla de composición del medio de cultivo utilizado. Las condiciones de incubación fueron de 26 más menos 2 grados centígrados de temperatura, fotoperiodo de 16 horas luz con una intensidad lumínica de 1900 a 2300 luxes provenientes de lámparas LED, a una distancia del material de 30 centímetros. El material se mantuvo con trasplantes periódicos de 4 a 8 semanas según la especie para permitir su crecimiento activo. Resultados y discusión. La escarificación química y el tiempo de exposición no causó daños al embrión. Como es de esperar, el uso de agentes abrasivos desintegra compuestos lipídicos de la testa, conduciendo a la aceleración de las 2 primeras fases de germinación, como lo reporta Navarro et al. 2008. Que la escarificación no afecta el porcentaje final, pero sí la velocidad de germinación. El protocolo de desinfección fue muy efectivo, ya que no se presentó contaminación. Por otra parte, la germinación se inició a los 7 días, alcanzando el 100% 15 días después. A diferencia de Ruiz González et al. 2011, quienes obtuvieron el 81% de germinación después de 23 días. El medio de cultivo se utilizó al 25%, permitiendo que las semillas utilizaran sus propias reservas, reduciendo costos para su establecimiento. Resultados similares fueron observados por Ramírez González et al. 2019.
El carbón activado absorbe el gas etileno, evitando una intoxicación de la planta, como lo reportó Uribe Salazar et al. 2022. Conclusiones. El protocolo de desinfección aplicado fue efectivo ya que no se presentó contaminación. El uso del medio de cultivo al 25% reduce costos en el proceso de establecimiento. El uso de carbón activado en el cultivo reduce la presencia del gas etileno. La germinación se logró en 7 días y a los 15 días se alcanzó el 100%, mejorando tiempos y porcentajes con respecto a otros estudios. Las plántulas obtenidas presentaron características morfofisiológicas normales, registrando un centímetro de altura en 6 meses. Agradecemos la participación de María Elena Quintana Sierra con este video. Le pedimos por favor a la maestra Ruth López Pérez que nos haga ya llegar sus comentarios, si es tan amable. No sé si me van a permitir. Bien. Si podrían, por favor, compartir el cartel en la pantalla. Gracias. Bueno, comentar primero que nada que el video está muy bien. Nada más el cierre del video fue como muy prematuro, así como que, bueno, ya falta. Siempre en todo proceso debe haber un inicio, o sea, una introducción, un desarrollo y un cierre. Y así como que el cierre, como que de pronto se acabó. Algo que también faltó más en el video era la tabla. En cuanto se puso completa, se quitó y ahí era interesante. Todo lo demás, el video realmente está bastante bien, es muy visual, llama la atención, nos hace apreciar todo este trabajo metodológico. Como video reúne, enseña muy bien todo este proceso. En ese sentido está bien. A la voz le faltó, llegó un momento de monotonía, faltó énfasis, faltó un poco más de cambios de tono de voz. Pero en general, a nivel visual, estuvo muy bien el video. Pero ahora retomando el cartel. El cartel, lamentablemente, ahí sí ya tenía todos los elementos en el video como para poderlos haber integrado aquí. Y sin embargo, aquí no ayudó el fondo, que es una imagen. En este caso, pierde legibilidad el fondo se agrisa y el texto es negro y no ayuda. Mi recomendación sería, recuerden, fondo claro, texto oscuro, o si es fondo oscuro, texto claro. Pero cuando es así un tono agrisado, no nos ayuda. También no es recomendable utilizar tipografía de color, todo el párrafo de preferencia no, quizá algunas palabras. Eso sí es importante, algunas palabras, el título, y aquí también no es recomendable cambiar la tipografía para cada subtítulo. Puede ayudar que el título venga diferente, eso sí, pero los demás elementos, los otros subtítulos, para que tengan una misma categoría, es lo que hacemos como subgrupos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también ya había comentado el texto centrado, por ejemplo, donde dice resultados y discusión. En ese sentido, no es recomendable porque es cansado, siempre alineado a la izquierda o alineado a la derecha. Y la metodología, ahí había que, yo creo que si las fotos hubieran estado así más grande en un cuadro, hubiera quedado muy visual. Muy interesante, pero aquí a las fotos que ya estaba todo ese material, quedó como encajonado. Pero bueno, ahí de entrada lo que más atrae es la metodología, que es correcto, o sea, está bien, porque, bueno, es una serie de pasos que lo pudimos apreciar bastante bien en el video. Y igual siempre la bibliografía, las referencias van en un tamaño menor, pero que también que la columna no sea muy larga. Entonces, aquí también la sugerencia sería hacer columnas, digamos, esta bibliografía hubiera quedado en dos columnas más pequeñas y distribuirlo, a lo mejor tres autores en un lado, dos en otro, y de esa manera se lee más fácilmente.
cuando queremos que un texto se lea, hay que ponerlo lo suficientemente grande y no como para estar acercándonos demasiado, ¿no? Bueno, eso es en general. Y bueno, sin duda, aquí hubo una metodología, un proceso que nos lleva a una sistematización y en algún momento se puede volver muy complejo. Me gustaría saber en este proyecto qué fue, qué reto representó haber hecho todo esta metodología, este proceso. Si nos pudieras hablar un poco de ello, de estas dificultades, de lo más interesante que puedes rescatar de esto. Bueno, buenas tardes, soy María Elena Quintana. Este proyecto realmente se desprende de uno más grande que corresponde al establecimiento de un banco de germoplasma in vitro de especies de plantas en general para la FES Cuautitlán. Y como parte de los trabajos que se van a realizar para establecer este banco de germoplasma, pues uno de ellos deriva de enfocarnos principalmente al grupo de cactáceas. Las cactáceas, como mencioné, bueno, son un grupo muy interesante en donde realmente uno se tiene que enfocar porque son especies representativas de México. De hecho, México alberga el mayor porcentaje de cactáceas que existen a nivel mundial, con un 75% aproximadamente. De ellas, el 90% de todas las especies que se resguardan en México pues son endémicas y es un foco realmente muy interesante a nivel mundial y aparte preocupante porque es uno de los, bueno, es una de las especies más saqueadas aquí en México. Y entonces nuestro interés principal es precisamente enfocarnos en ellas. En cuanto a la metodología, bueno, ya tenemos algunos años trabajando en ella. Realmente sí es complicado en alguna de ellas. Cada una de las especies responde en forma diferente a esta técnica. Pero el hecho de que estemos trabajando constantemente con ellas nos ha permitido tener, digamos, una mayor práctica en todo lo que nosotros realizamos y pues realmente la parte que más se dificulta en algunas especies es la parte del protocolo de desinfección y otro de los puntos que realmente nos preocupa finalmente pues es la aclimatación. Una vez establecidas in vitro y encontrando el punto importante de desinfección para cada una de las especies y para cada uno de los tipos de explante, bueno, de ahí ya es sencillo, ya rebasamos una buena barrera y posteriormente en los subcultivos ya es un proceso más sencillo. Ahora bien, como son cactáceas de crecimiento muy lento, pues sí tenemos que invertir un periodo más largo en algunas de ellas porque la mayoría responde después de 4 a 8 meses y una vez ya establecidas, bueno, pues nada más esperar a 1 a 3 hasta 6 años para que tengan un buen desarrollo y posteriormente, pues la aclimatación es donde tenemos ahorita un embudo porque no todas responden a la misma velocidad y además las cactáceas en forma muy especial, la aclimatación se ve complicada porque son especies que en forma natural contienen mucha agua y cuando el trasplante se realiza, este debe de ser paulatino para permitir a las plantas que respondan a las nuevas condiciones y pues muchas veces de ellas es difícil y tenemos una mortalidad elevada. Entonces, pues seguimos estudiando, seguimos aplicando técnicas, seguimos afinando protocolos y solamente unos pequeños avances de estas cactáceas porque pues todavía nos falta, ¿no? Nos falta mucho en nuestras metas y objetivos el tratar de cubrir un mayor número de especies para tener pues unos buenos representativos en nuestro banco de germoplasma
de aquí de la FES Cuautitlán. Bien, pues de mi parte ya sería todo y pues yo creo que las cactáceas, así como otras especies que están en peligro, vale la pena hacer este tipo de tratamientos in vitro para en un futuro preservar las especies. Gracias, eso es todo de mi parte.